Me agrada cuando nos lleva a comer a lugares rarísimos. Creo que podemos comer ancas de rana. Miren eso, tienen ranas de mascotas. Vamos a matarlas y lastimarlas. ¿Estás loco? No son mascotas, no para matar, asesinar ni lastimar. Simbisca a la estación de camiones Adokuara, ciego Kiran. Por aquí, señores, aquí en Alendame dan la esquina donde estarán muy lejos de todo lo cliente. Nadie nos habla de ese modo, nadie me pone atención. Ese tipo es un malagradecido. Yo la describo para cosas que abomino, también como adjetivo. ¿Qué pasará con las ranas? Esos pobres criaturas se convertirán en ancas de rana empalizadas crujientes. ¿Quieres calmarte? No exageres. Tú comes semita poblana con milanesa, chistorra, aguacate y quesillo. Las ranas viven en los bosques de Alchichica, unos bosques con ríos, ellos no existen. Su preocupación, todo aquí es asombroso, y sus amigos son muy buenos. Voy a dejar que el autobús atropelle a la rana, después aventarla a los cables de luz para electrocutarla. ¿Lastimaste a esta pobre rana? No. ¡Mírame los ojos cuando te esté hablando! ¿Es obra tuya? Sí. Señor, nosotros les ayudamos a eso. Esos son nuestros amigos y los llevaremos a la casa. Ya es la hora de dormir, y mañana irán a la escuela, levantarse temprano. Es absurdo, su amigo está detrás de ustedes. Muy delicioso, ambos están deliciosos y sabrosos. Quiero una orden de ancas de rana con 10 tortillas, pero que las ancas estén extra crujientes.